¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 17:30 en punto aquí en la pantalla del Garage TV. ¿Qué es esto? Morea en su salsa, morea en el taller. Con las motos, con los motores, con dispositivos, con herramientas que le voy a mostrar. Siempre estamos tratando de que usted sepa un poco más de esto que nos gusta. Y estamos avanzando con el motor de la TNT 300 de Benelli, un bicilíndrico, doble árbol de levas a la cabeza, con distribución por cadena Morse, con patín automático, los pistones van y vienen los dos a la vez, tienen distinta medida de diámetro, los cilindros no son iguales. Bueno, todos esos detalles son los que estamos viendo acá en el programa. Así que todos los domingos por ahora seguimos con el Benelli. Lo espero en el último bloque, así lo saludo. Quería contarte algo que seguramente te interesa. Collins Argentina ha trabajado, ha desarrollado un amortiguador para la Honda Tornado que cambia el rendimiento, por supuesto. Así que si estás interesado en mejorar la suspensión trasera de tu Honda Tornado, acá está la pieza. Y también se está trabajando en los modelos NS200 de Bayach. Acá en Collins Argentina con productos de esta calidad. La mejor tecnología en neumáticos para motocicleta está disponible en la República Argentina. Michelin distribuye EPSA desde Rosario y para todo el país. Ya tenemos el volante magnético afuera. Podemos sacar el engranaje intermediario del Bendic. ¿Lo ven? Ahí está, muy lindo. Realmente con una calidad y una precisión interesante, porque estos engranajes son de precisión. El ejecito, que el eje, como pueden ver, es flotante. Y acá, algo interesante, que ahora vamos a retirar. Hay que sacarle la chaveta. Vamos a girar el motor desde acá para poder sacársela. Ahí está. ¿Cómo se retiran esas chavetas? Miren, a la vieja usanza, con el alicate, usted la agarra así y le hace palanca y la retira, ¿ves? Ahí salió. Y de otra manera tiene que estar golpeando. A mí, la verdad, no me gusta golpear. Entonces me gusta sacarla así. La agarra con el alicate, que no la marca porque es acero, y saca la chavetita. Y ahora nos venimos con el engranaje del Bendic, que está montado en un buje con una lubricación, como decimos en estos lugares, en Argentina, con pata de araña, entrada y salida de aceite para que no se vaya a engranar nunca, que anda, por supuesto, alternativamente cada vez que tocamos el motor de arranque, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen el sistema del Bendic. Y acá, a la mano, sacan la cadena de distribución, es una cadena Morse, y prácticamente de este lado, fíjense, ya no hay más nada, porque está el cigüeñal que trae el engranaje de distribución y el patín que se saca con estos dos tornillos. Así que vamos del otro lado. Bien, lo dimos vuelta. Momento de sacar el embrague. Si quieren, para ir que no tiren despareja la pata del embrague, son cuatro. Los tetones de aluminio van sacando los dos estos que se enfrentan y ahora estos dos que se enfrentan. Es un embrague muy grande, bien voluminoso. Tiene que aguantar la potencia que tiene este motor, de este bicilíndrico de 300 que ya todos conocen. Y realmente tiene muchos discos, una superficie muy importante, con un sistema ayudado para el accionamiento, con una grapodina que trabaja sobre la cremallera, que ahora la van a ver. Ahí estamos. Son tornillo de 6 milímetros con cabeza 10. Ahí está. ¿Ven? Así y así. Cuando desarman esto, por supuesto, hay que tener cuidado en la posición de los discos, porque cuando lo arman de vuelta no es nada raro, ¿no? Ahí está la placa que quedó pegada del último disco. Fíjense, la placa que se viene. Vamos a apoyar los disquitos acá, sacarlos ahí, el conjunto completo. Ya salió y lo ponemos ahí. Y de este lado, lo importante es este temita que tiene acá. Una arandela de acero que toca sobre un plano mecanizado de la placa elevadora. Ahí está. Y una grapodina de rodillos que actúa en la cremallera que le mostré. Para que sea bien suntuoso, ¿no es cierto? Cuando usted tira de acá, aprieta el embrague con la manija, esto tira de acá para vencer los resortes, y gira sobre una grapodina de rodillo, cosa que
hace que el embrague sea muy lindo, muy suntuoso y no se sientan ruidos raros. Y ahora nos preparamos para sacar el centro del embrague. Siempre con un cortafierrito que no tenga filo. Desdoblen la arandela. Yo tengo preparado este hace un montón, que no tiene filo para que no corte, justamente para estas cosas, ¿no? Hay que estar preparado a veces con las herramientas. Bueno, la traba del centro, que ya saben, universal. También, si no la tienen, hágansela, porque con dos pedazos de hierro, esto se hace sin problema. Y es un tubo 27 sobre el eje primario. Ahí está. Y ahí lo aflojamos, ¿eh? A ver si tiene. No, este no tiene pegamento, por suerte. No está pegado. Lo que tiene la arandela de seguridad no está pegado y se saca fácilmente. Nos puede molestar la arandela, pero no, ni tampoco, no molesta. Sale fácil, ¿eh? La verdad que en algunos tornillos, en algunas tuercas de Benelli se nota que hay preocupación que no se vaya a aflojar y le ponen el pegamento, y en otras tienen tanta seguridad porque el motor es tan desarrollado que no hace falta. Bueno, tiene... ¡Ah, me olvidé! Fíjense que tiene las arandelitas para favorecer el despegue. ¿Ven? La arandela cóncava que va en el fondo, que empuja la placa, y acá una arandela lisa para que la cóncava, que es de acero también, ¿ven?, no vaya a refregar y tallar el aluminio, ¿no es cierto? Siempre hay que acordarse de ponerla como va, ¿ven? Cóncavo para este lado, que es la que nos ayuda cuando apretamos el embrague. Centro de embrague. Bien, en esta posición lo va a ver mejor. Todo libre para sacar la canasta de embrague. Lo mismo que el engranaje de la punta del cigüeñal, el de comando. Fíjense que tiene una chaveta lisa, rectangular y nada más. Ahí lo traemos. No hay problema para sacarlo porque ninguno tiene cono, ninguno necesita extractor, ¿ven? Sacando la chavetita cuadrada, es un engranaje liso que tiene los flancos rectificados para que no haga ruido, pues diente recto, ¿no es cierto?